Las bolsas de valores de Estados Unidos y México registraron desplomes este lunes. Además, las criptomonedas Bitcoin y Ethereum cayeron a mínimos de casi 6 meses. Los principales índices de Wall Street se desplomaban ante el temor de que Estados Unidos entre en recesión tras los débiles datos económicos de la semana pasada. El índice S&P 500 perdía 168.56 puntos o 3.15% a 5.178 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 624.98 puntos o 3.73% a 16.151.19 unidades. En tanto, el promedio industrial Dow Jones caía 1.094.07 puntos o 2.75% a 38.643.19 unidades. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores caía con fuerza en sus primeras negociaciones este 5 de agosto, en línea con una ola masiva de liquidaciones en los mercados globales, debido a preocupaciones de que Estados Unidos podría estar en camino a una recesión. El índice líder S&P, Bolsa Mexicana de Valores, IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado local, se hundía 1.80% a 51.302.87 puntos, hilando 3 jornadas consecutivas de pérdidas. Los títulos de la minería industrial Peñoles encabezaban el declive con 5.32% menos a 255.02 pesos, seguidos por los de la farmacéutica Genoma Lab, que restaban 4.96% a 18.01 pesos. Las bolsas de Asia y Europa sufrieron un golpe y el rendimiento de los bonos caía, ya que los inversores se apresuraban a refugiarse en activos seguros y apuestan ahora que la Reserva Federal tendrá que recortar las tasas de interés de forma agresiva para estimular el crecimiento. Además, las criptomonedas Bitcoin y Ethereum cayeron a mínimos de casi 6 meses y pusieron fin a meses de ganancias, y medida que los inversores una vez más se alejaban del mercado de criptomonedas y las acciones caen en medio de renovados temores de una recesión. Bitcoin cayó a un mínimo diario de 49.443 por la mañana, una caída del 15%, y su punto más bajo desde fines de febrero, antes de subir levemente a poco más de 53.800. Las criptomonedas competidoras también cayeron el lunes por la mañana. Ethereum cayó más de 11% a poco más de 2.386, un mínimo de 6 meses, mientras que Dogecoin cayó más de 10% a un mínimo de 6 meses, justo por debajo de los 10 centavos. Noticias TVT.